Nacional paró el equipo titular para el partido clásico. Tras la ausencia de Matías Rodríguez, el paraguayo Aranda iría desde el arranque. En una semana comienza el campeonato clausura. Esto fue lo decidido por la Asamblea de Clubes. En los Millonarios se incorporó el uruguayo Juan Manuel Díaz, que militaba antes en Estudiantes de La Plata. La Copa del Rey goleó al Recreativo de Huelva 5-1, pero el uruguayo no anotó. La actitud del equipo cambió. El entrenador Diego Aguirre se mostró conforme con el rendimiento de su equipo. Y finalmente, la novela parece haber llegado a su fin y el juvenil Nicolás Lodeiro firmará en las próximas horas como nuevo jugador del Ajax de Holanda. En Italia mereció destaque el doblete de Abel Hernández ante Fiorentina y el tanto de Henry Jiménez para el Bolonia. El líder Inter se topa con Milan en el añejo clásico de la ciudad. Tras la partida del jugador, el mediocampista de Peñarol, Egidio Arévalo Ríos, es uno de los refuerzos con los que cuenta Diego Aguirre para el torneo clausura. El jugador retornó a los aurinegros y se siente conforme con sus primeros partidos. El jugador también habló de su pasaje por el fútbol mexicano y explica por qué le seduce jugar en Peñarol. Hincha del club. Nicolás Lodeiro se prepara para volver a Holanda y ponerse a las órdenes del técnico del Ajax. El jugador tiene muchas expectativas sobre su futuro en el fútbol europeo. Versus Estudiantes Tecos de México. Anoche además ganaron Colón de Argentina y Deportivo Táchira de Venezuela. Racing vivirá esta noche una jornada histórica al debutar por la Copa Libertadores de América en Colombia. Y anoche también se jugaron varios partidos por la Copa Libertadores. El único que se llevó una victoria fue el Juan Aurich de Perú. Eduardo Acevedo mantendrá el equipo que venció a Cerro Largo. Manchester United vengó la derrota ante su rival de todas las horas y lo eliminó de la Carling Cup.